Hoy vamos a hablar sobre las caricaturas que se supone que están hechas para un público infantil, pero que son las más peligrosas de todos los tiempos para nuestra sociedad juvenil, ya que los niños al ver estas caricaturas corren peligro sus vidas al imitar a estos programas animados, ya que estas caricaturas mostradas aquí van a ser las más violentas. Y empecemos con un clásico. Los Looney Tunes es una caricatura sumamente violenta y satánica. La caricatura contiene muchas escenas agresivas y subidas de tono, pues en la caricatura se puede ver cómo los personajes usan armas de todo tipo. A veces les explotan bombas con dinamita. Además hay muchos golpes bastante violentos en la serie. Ya solo les faltaría que mostraran sangre. Sin duda alguna se trata de mensajes subliminales directos que mandan a los niños para que hagan este tipo de cosas con sus amiguitos y sin querer terminen matándose. De hecho, en la época de los 90 hubo muchos niños inocentes que se quitaron la vida jugando por ver esto. Incluso hay rumores de que la mafia, Cosa Nostra, financió la serie de los Looney Tunes, pues la serie tiene mucho contenido asociado con el mundo de la mafia. La Pantera Rosa fue otra caricatura con escenas bastante pesadas para su época y los tiempos actuales, pero además de transmitir escenas muy violentas, la caricatura también tenía mensajes subliminales sobre la homosexualidad que lamentablemente en sus tiempos influenciaron a los niños y jovencitos de maneras negativas, confundiendo a los pobres chicos. Sin mencionar que una vez en un capítulo de esta serie mostraron una escena muy cruda para cualquier tipo de público, que es el despellejamiento de la Pantera Rosa, una escena durísima que influenció en los niños de esos tiempos, ya que en la actualidad hay criminales que hacen eso pero con humanos reales. ¿Ves a lo que me refiero? Sin duda algo verdaderamente espantoso. Deberían de dejar enviar esos mensajes y despedir a todos los productores involucrados en esta serie. Bob Esponja, esta caricatura también contiene momentos bastante explícitos. Por ejemplo, en un capítulo Calamardo descuartiza a Bob Esponja con una sierra eléctrica, un momento bastante psicópata, y dice que es el día más feliz de su vida. Otro capítulo donde nos hablan del fetichismo, en donde la esponja está tan obsesionada con su hamburguesa que se la come toda echada a perder. Y ya para rematar, la caricatura hace alusión a las drogas y existe un capítulo donde vemos a Bob Esponja borracho. Tristemente, muchos niños después de ver esto, al estar solos y no recibir consejos de sus padres, muchos niñitos empiezan a ir a lugares de pecado, como a los antros donde venden bebidas alcohólicas y drogas. Y ya muchos jóvenes han muerto en accidentes automovilísticos por culpa de esta serie. Sin duda, los sujetos que hay detrás de esto son esbirros de Satanás, sin mencionar que en un capítulo se nos muestra a Bob Esponja vestido como una mujer. La siguiente caricatura, llamada Monstruos Reales, aunque no contiene tanta violencia como las anteriores, trata de algo que es mucho peor que la violencia. Trata sobre el satanismo y el esoterismo. Curiosamente, la serie trata sobre unos monstruos deformes que sus principales presas son los niños pequeños. ¿Será que acaso la producción de esta serie trató de mandarles un mensaje a los infantes? La serie contiene contenido muy macabro, pues en ella podemos ver cómo los monstruos realizan rituales y experimentos, algo sin duda no apto para niños y que busca que los más pequeños se adentren en el mundo de la brujería y el satanismo. Y esta caricatura llamada Ren y Stimpy sí que es una verdadera porquería. La caricatura trata sobre las locas aventuras de un perro chihuahueño y un gato. Esta contiene violencia explícita y graves mensajes subliminales. Pero a continuación, vamos a hablar de la serie más violenta, Dragon Ball Z. La violencia que contiene esta caricatura sí que es brutal,
Cuando estos personajes se enfrentan a golpes, se ven los golpes muy impactantes. Además de que aquí sí hay sangre y muchos podrán pensar que no es para niños, pero la realidad es que la serie sí fue hecha para niños de 10 años en adelante. Y la verdad es que la sangre no se debería poder poner en una caricatura que es supuestamente para niños. En verdad que esta serie contiene momentos muy sádicos, además de tener mensajes como el número 666 y mencionar a Satanás mediante un personaje. Lamentablemente esta serie sí es un verdadero peligro para los niños, nivel 5 estrellas, pues muchos niños después de ver esto se volvieron peligrosos en las calles, agrediendo a personas y volviéndose delincuentes. Además de que su creador, Akira Toriyama, es satánico, pues Akira Toriyama, para lograr que esta serie fuera exitosa, un día invocó al diablo arriba de un edificio y se le apareció Satanás y le dijo que si quería que su dibujo fuera exitoso, tenía que enterrar vivas a 3 personas. Y así lo hizo. Akira Toriyama enterró vivas a 3 personas en un cementerio junto a una secta satánica. Y desde entonces Dragon Ball Z fue muy exitosa, pero es la más peligrosa porque a la hora de estar viéndola, los niños pueden ser poseídos por el diablo y cometer crímenes y asesinatos terribles. Paralogía, y recuerden que ya pueden ser miembros del canal. Lo único que tienen que hacer es venir a la página principal y luego darle en este botón que dice unirse. Ahí le dan clic en el botón que dice unirse.